Bueno, sí, buenos días a todos. Ya estamos instalados aquí en Altamira, en el municipio de Chacao, con todo un equipo de seguridad en 5 sectores en lo que se ha dividido la avenida Francisco de Miranda para garantizarle la seguridad a todos los ciudadanos de este municipio y que vuelva la normalidad a este bonito municipio de Caracas, que la gente pueda disfrutar de sus espacios, que los niños vayan a sus escuelas, que los comercios abran y que cese la violencia irracional en la que fue sumergida este municipio durante prácticamente un mes. Estamos esperando que responda la llamada el alcalde de Chacao para que haga presencia aquí y darle a él pues la responsabilidad que le toca de hacer mantenimiento de una plaza tan bonita como esta que la tiene envuelto un verdadero chiquero. Es importante también que sepan los caraqueños y los venezolanos que en horas de la madrugada se hizo un allanamiento en Prado del Este, en un centro comercial, ya daremos más detalles, donde se consiguió una fábrica completa de artefactos para el terrorismo. Grandes cantidades de gasolina, grandes cantidades de lo que llaman Miguelito, pero por cantidades, sacos y sacos llenos de Miguelito, grandes cantidades de bombas Molotov para ser utilizadas en estas actividades terroristas en la ciudad de Caracas. Y hemos hecho algunas capturas en horas de la madrugada de algunas personas dedicadas a la guarimba aquí en esta plaza y hemos ido incautando gran cantidad de bombas Molotov, clavos, material, gasolina, inflamables, todo lo que utilizan, inclusive bombillos que están utilizando para hacer bombas incendiarias. Hemos ido incautando en varios sectores de aquí del municipio, que pareciera que aquí la autoridad hace tiempo se perdió. Entonces, bueno, estamos aquí retomando estos espacios para el disfrute de los ciudadanos y para entregárselo a todos los habitantes de Chacao y que no permitan más nunca que le conviertan a su municipio en este desastre que estamos viendo hoy aquí. Ya, gracias a Dios, ustedes están viendo, está circulando la avenida Luis Roche con normalidad, el transporte público. Hemos recibido bastantes expresiones de alegría de la gente que vive en este entorno y esperamos pues que en el transcurso del día la ciudadanía aborde estos espacios públicos para el disfrute, para la tranquilidad, para la cultura y que los violentos tengan que, por la misma presión de los ciudadanos, retirarse de estos espacios. Bueno.